Estábamos en las termas de Río Hondo, habíamos pasado 40 minutos antes. Ni bien llegamos a las termas, nos avisan del accidente y de la empresa nos mandan al lugar del accidente para ver en qué podíamos colaborar y a ver si había que trasladar a alguien. Cuando llegamos ya la mayoría de los accidentados se habían trasladado, quedaban los cuerpos arriba del ómnibus y bueno, y el equipaje y todo eso, estaban terminando de trasladar. Lo que vieron fue muy tremendo, ¿no? Mira, yo tengo 20 años de chofer, 27 años de bombero y la verdad me ha choqueado bastante. Fue un encuentro de distintas cosas, emociones encontradas. Tenés experiencia de chofer también, ¿qué le puede haber pasado al chofer? Había mucha niebla en ese lugar, muchísima niebla. Y si no conocés la ruta, se ha comido, a mi punto de vista, se ha comido la ruta, la curva. Es muy traicionero el lugar ese. Para el que no conoce, hay un puente antes, bajada de puente y está el cruce. Yo pienso que se ha comido el cruce, no se ha dado cuenta. ¿Pudiste hablar con la gente que estaba ahí al costado del micro? ¿Qué decían ellos? No hablamos con nadie. Estaban todos choqueados y estaban terminando de trasladar a la gente, así que se ayudó y se colaboró en lo que se pudo. De lo que vos viste después, cómo lo fueron trasladando al hospital y todo, ¿se trabajó más o menos bien? Sí, se trabajó muy bien. Había bomberos de toda la zona, pues son pueblos chicos, pero de corazón muy grande, porque se juntaron de toda la zona y se trabajó muy bien, muy bien. Ahora, mucho apoyo psicológico para las dotaciones que estuvieron ahí. Ahora, ¿qué pensás después de esto? Porque veníamos nosotros en el camino pensando, porque también nos va a agarrar niebla en el camino, evidentemente cuando hay niebla hay que bajar la velocidad. Hay que ser prudente, hay que bajar la velocidad, hay que ser prudente, hay que cuidarse y cuidar a la gente que uno transporta. ¿Cuántos metros viste que había derrapado el micro? Ya hay una frenada de casi 100 metros abajo del puente. O sea, y después está la curva, que es donde ha volcado el coche, donde se ha acostado. Tanta frenada habla de que venía bastante rápido. Y yo calculo que ha venido fuerte. Se ha confiado, diría yo. Se ha confiado el chofer. Ha venido muy, por ahí muy confiado. No ha conocido que había un cruce y se comió el cruce. ¿Cuánto le faltaba para llegar del lugar del accidente a las termas? ¿Cuánto hay? 50 kilómetros, más o menos. Ahí nomás estábamos. Ya estábamos. Sí, en la Madrid, justo en el cruce. De la 308 y la 157.